Son varias las maneras de llegar a Vinicunca, la montaña de colores. Hay quienes lo hacen a pie. Algunos la prefieren a caballo. Y otros por rutas alternas. Al final, todos quedarán encantados. Este circuito es actualmente el más concurrido después de Machu Picchu. Bien, adentrémonos en estas experiencias únicas. Antes del inicio de la caminata, observaremos impresionantes valles altoandinos, las cuales albergan dantescas poblaciones de camélidos sudamericanos, como a las llamas, alpacas y vicuñas. Pues aquí también habitan los descendientes de los incas. Aquí el hombre andino trabaja la agricultura como hace miles de años atrás. Pues ellos trabajan sobre estas terrazas de origen ancestral, principalmente tubérculos como la papa y también oca, año, los cuales son productos originarios de los Andes. Aquí en los Andes el clima es impredecible, a veces llueve, solea y anoche nevó. Por ello, quien visite este lugar debe tener los equipos necesarios de trekking. Este es el inicio de la caminata y estamos a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Hoy nuestro recorrido será a caballo, pues ellos ya nos esperan. This is the experience towards the Rainbow Mountain. Mrs. Yolanda is riding the horse. She's an expert. Antes de partir, los pasajeros recibieron las instrucciones necesarias para cómo montar un caballo adecuadamente. Este es otro tipo de paisaje que también cautiva al visitante. Siempre se debe llevar gafas para el sol y así evitar su reflejo producido por la nieve. Aquí se pueden distinguir dos caminos, uno para los viajeros que hacen su recorrido a pie y el otro para los que van montado a caballo. Aquí da la impresión que los turistas que van a caballo son vaqueros de los Andes. We'll be right back.
aquí, cada turista tiene su caballo y su propio arriero. Este ascenso dura una hora a caballo y dos horas a pie aproximadamente. Y el desnivel es de 500 metros. En esta oportunidad, nuestros pasajeros vienen de México. Y es necesario recalcar que los últimos 20 minutos del ascenso se hace a pie. Well done, girls. Well done. En este punto ya estamos sobre los 5000 metros y es donde el oxígeno empieza a escasear. El ejercicio de respirar hondo sirve para abrir los pulmones y recepcionar más oxígeno. Este es el primer mirador. Estamos a un paso de conquistar la gran cima. Sin lugar a dudas, ellas son una de las mejores caminantes de todo el mundo. Hacia el lugar del almuerzo donde previamente se desayunó. Aquí se estampan los pasaportes para acreditar su presencia en la montaña de colores. Y yepa, yepa, yepa.
es el balcón del restaurante para después del almuerzo, el cual tiene una bonita vista del gran valle cerrado de los Incas. Esta es literalmente otra manera parcialmente diferente para llegar a la montaña de colores. Bien, y finalmente tenemos el circuito alterno de aventura Ausangate más la montaña de colores. Este programa dura entre 3 a 4 días en promedio. Los viajes son únicos con Perú VIP.